suizidioari aurrez aurre begiratzeko ordua iritsi da jardunaldi hauetan. Eta horretarako gurekin dira Aitor Albizu, Berritzegune nagusian bizikasi taldeko kidea, eta baita Jon García, suizidologian aditua, psikiatra, Bizkaiko Osasun Mentaleko sarean, eta irakaslea EHUko neurozientziak sailean. Aitorrek eta Jon, ekarri daukate ikastetxeak, eta zuek ere, seguro, leku oso aproposak direla adingabeen jokabide suizidak detektatu eta haien aurrean ekiteko. Aurrean duzuen erronka azaltzera datoz, Jon eta Aitor. Hau, plazerra, hain beste jente ikustea. Eskerrik asko, berriro ber, gugaz, batera, bat egitea. Jokabide suizidia ulertzea eta prebenitzea hezkuntza eremuan. Neko izenburu gogorra, baina bai ala bai eskuartean daukaguna, gure artean daukaguna. Eta erabateko lotura duena osasunarekin, osasuna arazo izugarri bat da. Eta azken bolo horretan, bolo dabilen gai bat da. Zer guara hori neurrean jartzen, eta baita ere, guk, hizkuntza eremutik, zer egin dugun, edo zen horretan dagokigun gaia. Asko daukagu zer egiten. Eta gainera, egiten ari garen hortatik eta urteetan egin dugun lan oparo hortatik abiatuta. Bai? Horren osasuna, izango da nola bai, kate horretan, soka horretan, giltzarri moduan, erabiliko dudan elementua hizkuntza eremuarekin bat egiteko. Goazen. Osasuna eta eskola ustartzen duen horren inguran mesuak ugariak izan dira azkeneko urteetan. Hor daukagu adibidez, homek egindako ekarpena, egindako deia. Osasunaren munduko erakundeak. Eta hau dino, ikastetxeak funtsezkoak dira gazteek ezagutzak ez ezik trebetasun sozioemozionalak, honetan zerbait badakigu, ere eskura ditzaten, hala nola, autorregulazioa eta resilientzia, eta pentsamentu kritikoko trebetasunak, etorkin osasungarri baterako oinarria ematen dutenak. Homeren deia, homeren eskaera, ez? Homek egiten duen, gonbite argia hezkuntza eremuari. Bada beste entitate bat ere, maila gorenekoa, UNESCO, bere lehendakariaren ahotik hau esaten duena. Osasuna sustatzen ez duen eskola bat, ezin da ez justifikatu ez onartu. Kategorikoa da, erabat, dei honekin. Dei egiten dut, guztiok baiezta dezagun gure konpromisoa eta eginkizuna eskola bakoitza osasuna sustatzen duen eskola izan dadin. Argi eta garbi esaten digu. Gerturago etorriz, geurera ekarriz, badaukagu euskarien suizidioa prebenitzeko estrategia. Eta bertan, estrategia horren printzipioetan, hau izaten da. Jokabide osasungarrien sustapena, osasun hezkuntzan emozioen kudeaketa txertatuz. Emozioen kudeaketa txertatuz. Osasun mentalaren sustapenaren eta jokabide suizidaren prebentzioaren, jokabide suizidaren prebentzioaren autoestimua, erresilientzia, harreman pertsonaleko gaitasunak eta trebetasun sozial eta emozioak sustatzera bideratutako ekintzak egin behar dira. Beraz, deia argia da, eta hau ez gain, besteak beste bari da, beste entidade, beste talde, honen inguruan ari direnak. Baina, bueno, guk hau baginek hier. Eta horri begira, urteetan, lan oparo egin dugu horretan. Urteak gara matzagu, ikastetxetan, hemen aipatu izan diren zenbait aldagai, kontzeptu, idearen inguruan jotak elanean. Hori zuen dakizu onduen.
Urtea dara matzagu adikzioen inguruen edo itura osasungarrien jarduerak, ekimenak eta barrekoak gure ikastetxetara ekartzen. Badaukagu bidea egina. Da egiten ari gara. Baina egiteke ere badugu. Zergatik, bueno, honek ez duelako amaierarik. Yes? Hau etengabeko lan bat da, eta ortzimuda hortara joateko, urratzeko bidea horrauren delkagu. Izan ditu galera hori artikulatuta, antolatuta, garatzeko bitartekoak, egiturak, hori izan dugu, bizikidetza planak, bizikidetza plana, eskola inklusiboa garatzeko plana, bizikasi ekimena bera ez. Pilo bat jarduera, orientabide, tresna, ematen dizkigunak, begirada dialektiko hori, testu inguruan, ekimai duen, begirada horrek, lepo izan dizan gure praktika, gure eskuntza praktika. Azken finean, bizikidetzen ezik, atmosfera, klima, segurtasuna, abeikortasuna eraikitzeko. Bizikidetzen ezik. Zenbat eta gehiago bizikidetzen ezten dugun, zenbat eta ongi ezate emozional gehiago bermatu izango da. Eta ondo ezaren mamuak, eta idea zinio suiziden mamuak, usatuko ditugu. Joaz horretan, dinamika horretan, gombitea argia da, bai? Hor dago elemento bat niretzat klarea dena, eta da kide izatearen kontu hori. Pertenentzia sentimentua garatzea. Oso importantea da. Proiektu baten, talde baten, gizatalde baten, proiektu intelektual baten parte izatea izugarrizko babes aldagaia da. Izugarrizko babes aldagaia da jokabide suizidarekin lotutako mamu guztiak usatzeko. Eskola inklusiboa eraikitzea horren bitartez, inor ez dadin hortatik kanpo egon, kanpo sentitu. Horiek izango dira, babes aldagai potentenak, lagunduko digutenak izugarri, herramientak emanez, bizikidetzarako este prozesu horretan. Hemen ja herramientak, tresnak, egiteko erak, eskainiko dizkigu, era antolatuan, era sistematikoan, ez noizbenka, ez, era antolatuan, zergatik, askotan entzun ditugun idea hauek, askotan entzun ditugun, eta maneiatzen dituen kontzeptu hauek orain beste dimentzio batera pasatu direlako. Beste balio erantzi bat dute, urregorrizko balioa hartu dute. Ze badakigu horretan ekinik, zer usatzera guazen. Eta uste dut, erronkak merezi duela, pena goitik bera. Zertaz hitz egiten ari garen hori kontuen izanik. Kompetentzia emozionala, ezagutu, identifikatu, tartea mon horri, entzuten jakin, entzun behar ditugu gure gazteak. Eta entzuteko era antolatu behar ditugu entzun lekuak, banakako tutoretzak, banakakotasun horri, erantzun egoki bat eman alizateko, doitua, serioa. Elkarren arteko zaintza, elkarren arteari begira egotea, laguntza, laguntzen eskatzeko lotxarik ez izatea, ikasi egin behar da. Eta hor, ikasketa prozesu potente bat dago. Eta eskaintzeko ere, nola eskaini. Hoi izango dira, ongizate emozionalaren erronkan, beharko ditugun bitartekoak, beharko ditugun tresnak, zertarako, zaintzen duen eskola bat eraikitzeko, bai? Horretan ari gara lanean, ari zarete lanean, baina bai eskatuko nizueke dimentzio berri hortatik ere orain ariatzea, eta ikustea honek zenolako eragina izan dezaken. Hemen ez dago ezer neutrolik. Honen balioa, uste dut, altxor kutxo horretan gordeta eta erabiltzen hasi behar dugula topea. Izan ere,
Así gara, baita ere, gu, disiplinarteko talde bat osatu dugu, Osakidetzako osasun mentaleko profesionalekin, unibertsitateko profesionalekin, eta hezkuntza zaileko profesionalekin, osatu dugu ja talde bat. Eta ari gara ja, suizidio prebenitzeko, jokabide suizidia prebenitzeko eta eskuartzeko protokolo bat egiten. Ari gara ja lanean, eta espero dugu, ba, azken zirriborroa, ikasturte honetan bukatzea, ekain aldera, izatea, baten hon eskuragarri, lagungarri, izan zaizuen. Horrela, kokatu nahi duen nik erronka hau gure egitekoan. Gure egitekoa delako, izugarri, aportatu dugu, filo bat, aportatu dugu, eta dagokigu nahian, ba horre da. Hemen dik horre da, jokabide suizidaren inguruan beste alderdi batzuk esaltzeko, Jon, izango duzuen, eta osatu edarekin. Eskerrik asko Aitor, eskerrik asko Lucía, eskerrik asko Danoi. Es para mí un placer, un honor estar hoy aquí con vosotras y vosotros. Igual hay alguien que me haya escuchado en alguna ocasión. Yo siempre he dicho que mi labor en y para la prevención de la conducta suicida tiene mucho más que ver con lo que se hace desde las familias, desde el aula, que desde lo que hacemos los clínicos. Nosotros, por desgracia, llegamos la mayor parte de las veces tarde, muy tarde. Quería empezar hoy compartiendo con vosotras que estoy contento de estar aquí, especialmente contento porque venía conduciendo y a las 8 y 12 en la radio en EITV han puesto una canción de Whitney Houston, The Greatest Love of All, que empieza con una frase de I believe the children are our future. Creo que los niños y las niñas son nuestro futuro. Y yo creo que todas las que estamos aquí, todos los que estamos aquí creemos eso. Parece que ha sido a propósito, pero a veces las cosas pasan porque tienen que pasar. El suicidio es el gran problema de salud pública que tiene nuestro mundo. Y digo nuestro mundo. Es la primera causa de muerte no natural en el mundo, en Europa, en el Estado, también aquí, en nuestro entorno, en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Hay muchas cifras, no voy a agobiar con cifras. Algunos hablan de que 800.000 personas, 1 millón de personas mueren al año en el mundo por suicidio. El doble que todas las personas que desgraciadamente mueren en guerras y conflictos armados. Y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, es tajante. Dice, gran parte de las muertes por suicidio se podían haber prevenido. Yo cada vez, o sea, llevo años trabajando en esto, y cada vez que soy conocedor de que una persona muere por suicidio, me da más pena, me pongo más triste, me impacta mucho más. Porque lo que aprendo, lo que sé, es que esa muerte quizás podía haberse prevenido. Y por eso estamos hoy aquí todas y todos. Entre las personas jóvenes en nuestro entorno, entre edades que van de 15 a 30 años, es la segunda causa de muerte, después de los tumores, de los cánceres. Y a partir de ahí, cada 5 años, las muertes por suicidio van creciendo casi de manera exponencial. Van creciendo, hasta que alcanzan un pico muy alto, a los 40 años, y ahí mantienen un plató, una meseta, hasta los 60, y en ese periodo que va de 40 a 60 años se producen la mitad de las muertes por suicidio que ocurren en nuestro entorno, la mitad. Podemos pensar que son muchas o pocas. Es la primera causa de muerte no natural. Oficialmente en el Estado español, en el año 2020, el último del que el Instituto Nacional de Estadística nos dio datos, 3.700 personas. Los datos reales son mucho más altos. Hay mucho infrarregistro, mucho subdiagnóstico. Porque no es fácil siempre establecer la causa de la muerte no natural. Muchas veces quedan como muertes accidentales o no se puede establecer con criterio suficiente. El médico forense lo tiene complicado. Si nos comparamos, esto lo suelen hacer mucho los políticos, desgraciadamente, con países de nuestro entorno, podemos pensar que las cifras que tenemos, que manejamos aquí, son bajas. La tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes y año en Euskadi es de 2 fallecimientos en personas jóvenes, en personas adolescentes de 15 a 20 años. Menor que la del Estado, bastante menor a la de la Unión Europea y mucho menor a la de Estados Unidos. Pero yo os digo que cada vez se está adelantando la edad
en la que las personas, los niños, los adolescentes sufren, tienen dolor mental, se están adelantando, se está adelantando en la edad de las conductas suicidas, y de no intervenir, nos acercaremos a los datos de nuestros países del entorno. Detrás de cada fallecimiento por suicidio hay una familia rota, hay un aula rota, hay un colectivo de amigas y de amigos rotos, hay un impacto que os puedo asegurar, es una herida que a veces no se cierra, o cierra en falso, o cuesta mucho cerrar. El impacto que deja una muerte por suicidio es terrible. Quería también, no me gusta mucho dar mucha información y muchos datos porque nos perdemos, ¿eh? y no quiero correr ese riesgo. Pero quiero transmitir una idea. Afortunadamente, las muertes por suicidio no se están disparando, no se están incrementando. Las muertes, los fallecimientos, no. Sí las tentativas, sí las autolesiones. ¿De acuerdo? Ahí tenéis en esta gráfica de arriba, desde el año 2005 a 2020, a nivel nacional, en el Estado, las muertes de personas entre 15 y 19 años. ¿Veis, bueno, cómo bajaron? Se han mantenido en torno a 50-60 personas, siempre más chicos que chicas, y en los últimos años han bajado un poquito. Probablemente puede ser que el año que viene suban o bajen, pero no hay una tendencia significativa al incremento. Lo que sí se está incrementando, y probablemente se está incrementando porque lo detectamos mejor, y eso es deseable, es el número de autolesiones y de tentativas suicidas que vemos, que llegan a nuestras consultas, que detectáis en nuestras clases. Y ahí me quiero yo detener, ¿de acuerdo? ¿Veis? En niños preadolescentes, en niñas y niños preadolescentes, bueno, pues los datos, porque el número afortunadamente es mucho menor, ¿eh? Yo a principios de año en un periódico que no quiero mentar, leí el número de niños y niñas menores de 14 años que murieron por suicidio en España se ha duplicado. Y evidentemente ese titular crea un impacto considerable en el lector, ¿eh? Pero es que pasaron de 6 a 13. Todavía no son oficiales, pero probablemente no, casi seguro, en el 21 los números van a bajar. ¿Eso quiere decir que de repente hemos hecho las cosas mucho mejor? No. Tenemos que retrotraernos en el tiempo y ver la tendencia histórica de la que venimos. Todavía no se están incrementando las cifras de muertes por suicidio, sí lo están haciendo las tentativas. Luego veremos cómo por cada muerte por suicidio que hay, afortunadamente hay muchísimas más tentativas, sobre todo en la población joven. Hasta 50 tentativas por suicidio. Pero no podemos escudarnos en ese dato, en que hay más tentativas que muertes por suicidio, porque por desgracia, la mayor parte de las personas que mueren por suicidio lo hacen en la primera y única tentativa que llevan a cabo. Y por eso es tan importante que estemos hoy aquí, sepamos qué importante, qué crucial es la prevención universal. El detectar a esa persona que está en riesgo antes de que lleve a cabo ese intento de suicidio. En salud pública se maneja un teorema que se llama el teorema de Rose, que viene a decir que las medidas que tienen un impacto en ese problema de salud pública son aquellas que van dirigidas a la población general, aquellas que tienen como objetivo detectar a esa persona vulnerable antes de que el problema se presente. Y en este caso, el problema que se presenta es la tentativa de suicidio. Y como hemos dicho, la mayor parte de las personas mueren en esa primera tentativa. De no hacerlo así, podemos llegar a esto. Estos son datos de la CDC, de la Administración Norteamericana. En los Estados Unidos, de media, el suicidio se ha incrementado un 50%, ya veis, en todos los estados. Ayer, voy a compartir otra cosa con vosotras, estaba sentado por la mitad de la sala y en la parte de atrás, yo no sé si me reconocieron o no, quiero pensar que no. Pero mira, mañana viene este John García a hablarnos del suicidio, pero ¿qué? ¿Va a explicar esto en 10 minutos? No puedo, ya me gustaría, ni en 10 minutos ni en 10 horas, no podría. Pero creo que en 30 minutos sí que puedo transmitir la importancia de que estemos hoy aquí y de que asumamos que el aula, que la escuela, que la Ikastola es un lugar ideal para prevenir las conductas suicidas. Ese es mi propósito, ese es mi objetivo. La conducta suicida es muy compleja, es un continuum, es un espectro, Las ideas suicidas son muy frecuentes. Muchas de las personas que estamos aquí hemos podido tener ideas suicidas a lo largo de nuestra vida. ¿Qué es una idea suicida? Es cualquier pensamiento que tiene que ver con cualquier conducta suicida. En la adolescencia, hasta 2 de cada 3 adolescentes pueden llegar a tener ideas suicidas. Y eso no tiene por qué ser patológico. Esas ideas suicidas no patológicas son intermitentes, leves, poco intensas, pasajeras. Pero las ideas suicidas pueden
convertirse en preocupaciones persistentes que abrazan a esa persona, que le limitan, que le hacen sufrir, y entonces pueden convertirse en ideas de riesgo. Después de las ideas suicidas, tenemos las comunicaciones suicidas. Y aquí me voy a detener 2 minutos, porque esto es fundamental, las comunicaciones suicidas. Los expertos hablan de 2 tipos de comunicaciones suicidas. Los planes de suicidio. Un plan de suicidio es todo ese pensamiento que ya considera un método para llevar a cabo esa idea de suicidio. Y las amenazas suicidas. Fijaos, las amenazas suicidas son comunicaciones suicidas. Digo esto, y aquí me quiero detener, porque como decía Aitor, el sentimiento de pertenencia es fundamental. Todos los seres humanos tenemos que sentirnos pertenecientes a ese grupo de personas significativas, a nuestra familia, a nuestro entorno, a nuestra clase, a nuestro grupo de compañeros, de profesores y profesoras. Ese sentimiento de pertenencia es fundamental. Cuando ese sentimiento de pertenencia se quiebra, el riesgo de conducta suicida se dispara. Pues bien, en las aulas, una recomendación que yo os puedo hacer es que cada vez que seáis conocedor de que una chica o un chico tiene una conducta suicida o una autolesión, no lo veáis como algo meramente instrumental, como una conducta manipulativa. Verlo como algo comunicativo. Eso únicamente exige un cambio mínimo de perspectiva. No es una manipulación, es una comunicación. Afortunadamente me está comunicando, me estoy percatando de que esa persona está sufriendo. Y puedo y debo ayudarle. Puedo y debo validar las emociones que le llevan a comunicar ese sufrimiento. Y puedo y debo ayudar, facilitar que esa persona entre a tener contacto con recursos eficaces de ayuda. Eso es por lo que hoy estamos aquí, para que entendamos que eso lo podemos hacer. Y no es nada complicado, creedme. Muchas veces conocemos a chicos y chicas que tienen una historia repetida de autolesiones y de conductas suicidas, de amenazas suicidas. Y minimizamos esas señales de alarma. Por eso tenemos que tener una serie de conocimientos. Como decía Héctor, tenemos que conocer los factores de riesgo, los factores de protección, las señales de alarma. Cada vez que nos comuniquen algo, tenemos que dar importancia a esa comunicación, cada vez. Por eso el riesgo de suicidio también va a tener que monitorizarse de manera periódica. Algo que quiero que quede claro hoy es que nuestros chicos y chicas, nuestros niños y niñas, en ocasiones a edades demasiado precoces, ya están en contacto con causas que les provocan mucho dolor mental, una alta intensidad de dolor mental. Cada vez a edades más precoces. Por eso es tan importante que, como en alguna experiencia que me pareció maravillosa que escuché ayer, desde educación infantil, desarrollemos habilidades de comunicación, habilidades sociales en esos niños y niñas. Les enseñemos a pedir ayuda, a saber reconocer a amigos y amigas que necesitan ayuda. Eso es prevenir la conducta suicida en edades posteriores. A día de hoy sabemos que la educación socioemocional en la primera infancia tiene efectos muy duraderos para la prevención de la conducta suicida en la edad adulta. No tenemos dudas al respecto. Seguro que hay alguna persona de las que estáis aquí que dice, bueno, está hablando de la conducta suicida, ¿y qué pasa? ¿Y dónde caen las autolesiones? ¿No? Las autolesiones que tan frecuentes son. Son muy frecuentes. Fijaos, tanto la persona que se autoinflige autolesiones sin finalidad suicida, sin el deseo de morir, como la persona que lleva a cabo una tentativa de suicidio, ambas personas suelen llevar a cabo esa conducta, la autolesión o la tentativa de suicidio, por motivos similares. Porque sufren, porque hay dolor mental, y las causas de dolor mental suelen ser similares, ojo, y porque esas personas también buscan, se me está acoplando un poco, se escucha bien, ¿verdad? Se me está... demasiado. Decía, porque esas personas sufren, tienen dolor mental y porque necesitan también comunicar eso, necesitan comunicarlo, no buscan manipular, buscan ayuda, afortunadamente buscan ayuda. Pero afortunadamente las personas que se autolesionan no tienen o no cumplen un segundo requisito que sí cumplen las personas que llevan a cabo un intento de suicidio. Y es que afortunadamente no han perdido todavía la desconexión vital
todavía tienen razones, motivos para vivir. Pero cuidado, porque las personas que se autolesionan, de no recibir un apoyo suficiente, en la mitad de los casos van a desarrollar una conducta suicida, una tentativa, ahí sí, con objetivo de morir a lo largo de su vida, hasta la mitad de las personas que se autolesionan. Por eso estamos hoy aquí. ¿Cuáles son, para mí, los aspectos claves en el aula? Hemos dicho que las autolesiones y las conductas suicidas son muy, muy frecuentes. Y como son tan frecuentes, tenemos que conocerlas. Tenemos que conocer su fenomenología. Tenemos que saber reconocerlas. Tenemos que saber intervenir. Tenemos que saber qué recursos de ayuda existen. Tenemos que saber acercarnos y escuchar, sentarnos a esa persona que comparte ese sufrimiento. Eso es clave. Hoy, el periódico de mayor tirada en nuestro entorno, ¿no? Creo que tenía como portada, Osakidetza va a introducir el screening de depresión mayor en los adolescentes, entre los 12 y 14 años. Hay cada vez una mayor prevalencia de problemas de salud mental. Y en la población joven, los problemas de salud mental se asocian muy frecuentemente a la conducta suicida. Pero desgraciadamente los problemas de salud mental en la población joven todavía se detectan menos o más tarde que en la población adulta. Una cosa muy importante también que tenemos que saber como profesoras y profesores que somos, es que las personas, los niños, los adolescentes, que tienen pensamientos suicidas, que tienen conductas suicidas, que se autolesionan, no suelen compartir eso. Eso ya lo sabemos, lo vemos, desgraciadamente lo hemos experimentado, no vienen y nos piden ayuda. ¿Y sabéis por qué no lo hacen? ¿Sabéis por qué no lo hacen? Porque muchas veces han perdido la confianza en los adultos. Porque no habíamos cambiado esa perspectiva que os he dicho. Porque muchas veces les habíamos devuelto que aquello que ya tiene tiempo haciendo es un acto manipulativo, que yo ya sé para qué hace eso. Y otras veces, porque entienden o creen que les vamos a considerar locos y que lo único que vamos a hacer va a ser ponerles una ambulancia y mandarles al hospital. No hemos sabido acercarnos, validar las emociones que subyacen a esa conducta y no hemos sabido persuadirles de pedir ayuda a tiempo. Por aquí sobrevuela el riesgo al efecto contagio también, ¿verdad? Cuando, por desgracia, ocurre, hay una muerte por suicidio o una tentativa de suicidio en un centro educativo, nos preocupa mucho el efecto contagio. El efecto contagio existe. El efecto contagio existe en la conducta suicida. Y precisamente existe en la población adolescente, que precisamente es una población vulnerable. Y precisamente existe porque esos chicos y esas chicas que tienen conductas suicidas escondidas, de compartirlas, las comparten con chicos y chicas que también las presentan. Porque entienden que ese chico, ese amigo, esa compañera, es la única persona que va a pensar que no está loco o que no está loca. Fijaos qué importante es entonces saber detectar a esas personas vulnerables. Muchas veces, y en esto cada vez más, tengo que intentar combatir ese mito, esa creencia falsa de que el suicidio es impulsivo y que sobre todo es impulsivo en la gente adolescente. Fíjate, no se pudo evitar porque fue algo impulsivo. Hoy sabemos que el suicidio no es impulsivo, que el dolor mental, que el sufrimiento, que la desconexión vital que tenía ese chico o esa chica que murió por suicidio llevaba mucho tiempo, muchos meses, años en ocasiones. Que el tránsito, el periodo entre esos primeros pensamientos suicidas y la tentativa de suicidio de media es mayor a un año. Lo que fue impulsivo fue el paso al acto, el hacer algo. Muchas veces en el contexto de una intoxicación etílica, del consumo de una sustancia, de un desencadenante, de algo que pasó, pero esa persona, ese chico, esa chica, llevaba mucho tiempo sufriendo, llevaba mucho tiempo leyendo que no había razones para vivir. Llevaba muchos meses con un sentimiento de pertenencia frustrada. Y esto lo digo porque tenemos muchos meses para detectar ese chico y esa chica. Acordaos, y esto es fundamental, esto lo quiero subrayar, por eso lo he puesto dos veces. No caigamos en la tentación de decir
que como hay muchas más tentativas que muertes por suicidio, esto no es una prioridad. Creedme, cuando analizamos la casuística de las personas que mueren por suicidio en nuestro entorno, la mayor parte de las personas mueren en la primera tentativa. Y por desgracia, antes, que no lo he inventado, cuando os ponía ese iceberg, lo ponía, lo mostraba, porque somos conocedores de un pequeñísimo porcentaje de las tentativas reales que nos rodean. Las madres y los padres somos conocedores de muy pocas tentativas y muy pocas conductas autolesivas de nuestras hijas e hijos. Y las profesoras y los profesores somos conscientes de un pequeño porcentaje de las tentativas y autolesiones que llevan a cabo las niñas y las niñas y niños de vuestras aulas. Soy consciente, somos conscientes de que corremos un riesgo de pedir demasiado, de exigir mucho a un colectivo, a vosotras, a vosotros, al colectivo educativo, a las profesoras, a los profesores, que sé que realizáis una ingente labor educativa. Lo sabemos, lo sabemos. Pero creedme, la conducta suicida, el fenómeno suicida, es a día de hoy, y va a seguir siéndolo durante muchas y muchas generaciones, el mayor problema de salud pública que existe. Y como decía ayer Boris Cyrulnik, un poco él hablaba de lo importante que es el cuidado del embarazo, el cuidado de la crianza, ¿no? El maternaje, el paternaje. Y decía, crear un entorno seguro, el aula también puede ser un entorno seguro. Y debe, puede y debe ser un entorno seguro a la par que tiene que ser la familia, que tiene que ser la familia. Y a la par que tiene que ser la comunidad entera, la sociedad en su conjunto. Estamos hablando de una prevención en casa, en la calle, en la sociedad, en su conjunto, y también en la escuela. Si queréis podemos entrar en cuáles son los factores de protección en la primera infancia, en edad escolar. Están descritos ahí, he recogido los que introdujimos en la estrategia de prevención del suicidio en Euskadi que mencionaba Aitor. Fijaos, cómo la escuela está muy presente. Como decía Aitor, el crear un entorno seguro, el favorecer y cuidar un clima de seguridad y de comunicación, un canal de comunicación abierto que en todo momento persuada a las niñas y a los niños de pedir ayuda cuando se necesita. Ayer me encantó cuando escuché al Lendakari decir que es muy importante también saber pedir ayuda cuando necesitamos ayuda. Tenemos que reconocer el mérito que tiene saber pedir ayuda. Yo que he trabajado en justicia juvenil durante muchos años, comprobé, me llevé las manos a la cabeza, comprobé que la palabra comunicación en un centro de justicia juvenil se asocia con un castigo, con la comunicación de una condena. Por favor, John, pásate por mi despacho que tengo que comunicarte algo. No reforzamos la comunicación positiva. Qué fabuloso es que me llame hoy, landereño, en ir a casa de mi hijo o mi hija, y me diga, eres el aita de John. Tu hijo hoy, fenomenal, chapó, ha brillado en el patio, en matemáticas, en gimnasia, en lo que queráis. Eso es reforzar de manera indirecta la comunicación entre el aula y la familia y dentro de la propia familia. Hace ya mucho tiempo que los organismos internacionales más acreditados en prevención de la conducta suicida defienden que la prevención del suicidio, como decíamos, tiene que ser una prevención multinivel. Los médicos, los psicólogos, llegamos tarde. Llegamos ya cuando una persona ha tenido una tentativa, cuando ese riesgo ya está muy establecido. Como cuando decía el teorema de Rose, las medidas son menos importantes, tienen menos impacto, porque las medidas que realmente minimizan un problema de salud pública son aquellas que, dirigidas a la población general, evitan que ese problema se presente. Las medidas de prevención universal que tenemos que llevar a cabo
se pueden llevar en la mayor parte de ellas en el aula, en la escuela. Saber identificar a esas personas en riesgo. Persuadir a los niños y a las niñas de pedir ayuda. Desde muy pequeñitos. Favoreciendo las habilidades sociales, favoreciendo la autonomía. Saber responder cuando se produce una eventual crisis. Saber responder también cuando, por desgracia, perdemos a un chico o una chica por suicidio o a una compañera o un compañero por suicidio. Eso que es o que llamamos posvención. Limitar la accesibilidad a métodos letales de suicidio. Saber qué importante es la estructura física arquitectónica de un espacio para minimizar también las conductas suicidas. Como decía Aitor, algo en lo que sois expertas y expertos, la educación socioemocional, crear, cuidar un clima de convivencia positivo, sano, seguro. Todo eso ya lo hacéis y solo queremos que lo hagamos mejor y que entendamos que tiene un impacto brutal en la prevención de la conducta suicida. Como decía Aitor, la estrategia de prevención del suicidio en Euskadi tiene también medidas mandatorias para el ámbito educativo. Medidas que tienen como objetivo introducir la detección de chicos y chicas en riesgo y saber tomar o llevar a cabo medidas eficaces, iniciativas eficaces. Evidentemente, tenemos que ser conscientes y conocedores de la situación real que tenemos en las escuelas y generar herramientas y protocolos específicos, y en eso estamos. Quería acabar con este mensaje, que la primera vez que lo leí me llegó muy, muy, muy adentro. Es de un profesor de una universidad de Oregón que dice que la labor de las maestras y de los maestros, de todas las personas que pasamos por educación, no es la únicamente la de enseñar contenidos, es la de cambiar para bien el destino de nuestras alumnas y alumnos. Eskerrik asko.